Profe, mire mi tarea de la otra vez. A ver, let me. That's great, Ariana. Es Frozen 2. That's great. Congratulations. Ok. Esperemos un minuto más a sus compañeros, chicos. Chicos. Let me 1 minute. Profesor, ya está mi tarea de la otra vez. A ver, show me, Anthony. Enséñamela. Good job. Buen trabajo, Anthony. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Okay, let's start. Good afternoon, my dear kids. Welcome to the first class of the week. Bienvenidos a la primera clase de esta semana. Okay, well, I'm going to take assistance. Okay, primeramente vamos a tomar asistencia. Please, when you hear your name, say present. Cuando escuchen su nombre, pueden decir presente. Present. Okay, let's start with the list. Let me now. Okay. Okay, let's start with Anthony. Anthony Moscoso. Is here? Está aquí? Anthony Moscoso? O Jordan Moscoso? Present? Okay, present. Okay. Anthony Romero. It's here. Está aquí. Okay, no. Anthony Barzola. Presente, profesor. Okay. Anthony Criollo. Okay. Aranza Sierra Alta. Ausent. Is here? Okay. Ariana Elizalde. Is here? Ariana Elizalde. Ausent. Ariana Calle. Okay. Ariana Calle. Ausent. Ariana Molina. Ariana Molina. Okay. Ariana Kishpi. Presente. Okay. Ariana Torres. Okay. It's here? No. Ariana Ariel Guairacaja. No. Thousands. Ariel, Carla Riera. Present, teacher. Okay, thank you. Wilson Cajamarca. Present, teacher. Thank you. Thank you very much. Okay, let's start with the video, the welcome video. Okay, let teacher, me... perdón, porque no se me podía prender mi micrófono. A ver, tell me what is your name. ¿Cuál es su nombre? Que no se me podía prender el micrófono. A ver, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ariana Calle. Okay, thank you. Gracias por avisarme. Ya te pongo presa. Ariana Calle, Ariana Calle. Ok.
Ok, chicos, no sé si le pueden decir a sus papis, pero tres faltas, o sea, si tienen tres faltas, lamentablemente se les enviará un mensaje de inasistencia, o sea, se les podrá decir si es que van a seguir asistiendo o ya no. Entonces, esperemos que no lleguen a las tres faltas. O sea, pueden justificarlas también antes de cada clase, por ejemplo, si tienen algún problema con internet o con la luz, hacer lo máximo posible por avisar antes para no subir las faltas al sistema. ¿Les parece bien, chicos? Ok. Profesor, yes. Mañana es el día del niño. El miércoles. Yes, profe. Miércoles. El miércoles es el día del niño. Yes. Yes. Mañana es el día del niño. Ok, al final de la clase hablaremos un poco sobre la actividad que vamos a desarrollar el día miércoles. Si les parece bien, chicos, pero al final de la clase. Ahora vamos a empezar con... Ok, vamos a empezar con el video de bienvenida. ¿Qué les parece bien, chicos? Turn on your microphone and repeat after the video. ¿Pueden prender su micrófono? No se escucha. Can you hear today? Now? Ya se escucha. Okay. Let's all stand in a circle. Everyone, how are you? How are you? Hello, everyone, how are you? How are you today? Stomp your feet, stomp your feet. Hello, everyone, stomp your feet. Stomp your feet today. Now, should we touch our nose? No, no. Hey, touch your nose, touch your nose, touch your nose. Hello, everyone, touch your nose, touch your nose today. Welcome, everybody. Let's have some fun. Hello, everyone, how are you? How are you? How are you? Hello, everyone, how are you? How are you today? Okay, turn on your microphone. I can see you. Pueden prender su micro, sus cámaras, no las veo. Guys. Okay, let's start with the presentation for today. Okay, today we are going to learn about adverbs of frequency and expressions. Hoy vamos a aprender sobre los adverbios de frecuencia y las expresiones. Por ejemplo, tenemos angry, scared, sad, and happy. ¿Alguien reconoce qué expresiones son estas? Do you remember? Happy es feliz. Angry es enojado. Yeah. Do you remember sad? Sad, triste. Okay, that's correct. Okay, please turn on your microphone and repeat after me. Angry. Prendan sus micrófonos y van a repetir después de mí. Angry. 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 Angry.
Angry. Scarred. 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 Finally, happy. Happy. Okay, one more time. One more time. Angry. Angry. Scarred. Angry. Scarred. 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 Happy. 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 Okay. Let's start with a short video about expressions. Vamos a ver un video sobre expresiones. Pay attention, because I will have any question for you. Pongan atención porque al final tendré unas preguntas para ustedes, chicos. Bueno, más que nada, vamos a ver el concepto. Our feelings in English and Spanish. Okay, tengo una pregunta para ustedes, chicos. Y la respuesta a Yang. Ahí la pueden complementar con angry, angry, scared, sad, and happy. Por ejemplo, I am happy, feliz. Por ejemplo, I am happy, que sería yo estoy sad, triste, angry, enojado. Okay, guys. Me now. Okay, let's start with Ari. Ari, how do you feel today? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Angry, scared, sad, happy? Happy. Okay, I am happy. Yo estoy feliz. I am happy. Please repeat. ¿Puedes repetir? I am happy. Ari Calle. I am happy. I am happy. I am happy. Okay. Ariana Victoria. How do you feel today? ¿Cómo te sientes el día de hoy? I am happy. Okay. Congratulations. Anthony. How do you feel today? I am happy. How do you feel today? I am happy.
Okay, that's correct. Wilson Cajamarca, how do you feel today? I am happy. Okay. Anthony Barzola, how do you feel today? I am happy. Okay. I am happy. Carla Riera, how do you feel today? I am happy. That's correct. Okay, let's start with next. Okay, chicos, les explico esto en español para que nos puedan entender. Las expresiones son expresiones faciales, o bien puede ser expresiones faciales, gestos de las manos, o otro tipo de objetos que representen una emoción de una persona o de alguna otra cosa. For example, we have happy, angry, sad, and sad. Do you remember? A ver, someone help me remember what are these expressions? ¿Alguien me puede ayudar recordando estas expresiones según los emojis? Okay. Wilson Cajamarca. Okay, Wilson Cajamarca. The first emoticon, what is it? La primera carita, ¿qué representa? Que está feliz. Okay, that's happy. Perfect. The second, la segunda. Happy, feliz. The second, la segunda carita. Angry, enojado. Okay, angry, enojado. Okay, la tercera carita, decir. Con miedo. Okay. Scared. Con miedo. Okay. And finally, the fourth. La puerta que sale. Okay. We have. Let me. Happy. Angry. Scared. And sad. Okay. We have adverbs of frequency. Ok, les explico también en español para que nos puedan entender. Los adverbios de frecuencia se usan normalmente para dar un ejemplo de las cosas que tú haces habitualmente o la rutina que tú llevas. For example, we have never, sometimes, often, and always. Como pueden observar, chicos, la barrita de aquí está casi vacía o está vacía. Sería nunca, never. Sometimes está un 25%, eso quiere decir que tú realizas una actividad de vez en cuando, ¿verdad? Often es a menudo, como pueden observar la barrita, eso quiere decir que ustedes hacen una actividad, por ejemplo, unas 5 veces a la semana. And always, la barrita está completamente llena, entonces eso significa que la actividad se hace diariamente, todos los días. Okay, for example, I never sat. ¿Alguien me puede decir qué significa esta oración? I never sat. Okay, en español, ¿cómo sería? Yo nunca estoy triste. Ok, sería yo nunca estoy triste. Ok, congratulations. ¿Podemos observar un calendario? Tenemos un calendario. Si ven que no está señalado ni un día, eso quiere decir que el niño siempre está feliz. He is always happy. Él siempre está feliz. He is never sad. Él nunca está triste. Ok. Anthony. Pero el Sunday está todo en rojo. Sí, pero es como el feriado, digamos así, los fines de semana. No, ¿cómo te podría explicar? No tiene nada que ver. Por ejemplo, ese de aquí tenemos señalado con verdecito. Eso sí quiere decir las actividades que el Bart hace. Por ejemplo, I sometimes play basketball. Yo a veces juego baloncesto. Como podemos observar, están marcados los días viernes. O sea, Bart juega básquetbol solo los viernes, una vez por semana.
Okay, how often do you play basketball, Anthony? Barzola. ¿Cuán a menudo tú juegas basketball? Never, sometimes, always. Profe, ¿qué es always? Always? Yes. Siempre. Siempre. Always es siempre. ¿Cómo se dice nunca? Never. Nunca. Okay, I never play basketball. A ver, please repeat after me. I never play basketball. Anthony Barzola. I never play basketball. I never play basketball. Okay, Jordan Moscoso, how often do you play basketball? ¿Cuán a menudo juegas basketball? Okay, let's start with Ari Calle. How often do you play basketball? ¿Cuán a menudo juegas baloncesto? Never, always, sometimes, often. Siempre. Never. Okay, I never play basketball. Okay, let's start with often. I often ride my bike. Yo a menudo conduzco mi bicicleta. Please repeat after me. I often ride my bike. I often ride my bike. I often ride my bike. Pero eso no es verdad. Okay. Yo casi nunca conduzco mi bici. Okay, sería, I sometimes ride my bike. Yeah. Carla Riera, how often do you ride your bike? ¿Cuán a menudo conduces tu bicicleta? Una vez por semana. Okay, one time a week. Una vez por semana. Okay, let's start with always. I always read a book. Yo siempre leo un libro. Como pueden observar en el calendario, ahora sí está marcado todos los días, de lunes a domingo, todos los días del mes. Entonces, es una actividad que se realiza cada día. No importa si se realiza, así sea 5 minutos al día, pero ella siempre lee el libro todos los días. I always read a book. Okay, let me... Wilson Cajamarca. How often do you read a book? I once read a book. Okay. Ariana Victoria, how often do you read a book? ¿Cuán a menudo lees un libro? Casi nunca. Okay. I sometimes read a book. Okay. It's time to roll. Okay, es tiempo para dibujar. Ok, chicos. A ver. Ok, you are going. ¿Dibujamos en la pantalla o en el cuaderno? Ok, let me one moment. Déjenme les explico. Denme un momento, les explico. You are going to select an adverb and you are going to select expressions, which is your preference, guys. Ok, then you draw the emoji that present your sentence. O sea, van a dibujar una carita que les represente. Por ejemplo, I always happy. I am always happy. Yo siempre estoy feliz. Pueden seleccionar always, sometimes, and never. O pueden coger una carita de aquí que es sad, angry, and happy. Okay, if you want, you can to the emoji in your hands. También pueden dibujarlo en su manito, si es que ustedes gustan. For example, I'm gonna to draw to my profe. Hay que podemos escribir todas las podemos tenemos que elegir solo una emoción o podemos poner todas las emociones.
Lo que ustedes les gusten. Pueden elegir, por ejemplo, Always, y seleccionan la carita de feliz. Y, por ejemplo, déjenme un momento. Por ejemplo, pueden hacer en su manito o pueden hacer en ambas manitos. Por ejemplo, ¿pueden ver? Can you... ¡Qué bonito! Ok, entonces, ¿pueden dibujar en sus manos? Por ejemplo, tengo una carita feliz y una carita triste. ¿Les parece bien? Pueden hacer eso o pueden hacer algo que les represente a ustedes. Por ejemplo, I'm always happy. Yo siempre estoy feliz. ¿Entendieron la actividad, chicos? Yes. If you have any question, tell me. Tell me now. Yes. ¿Tienen alguna pregunta? Me la pueden hacer saber ahora. Teacher. Tell me. Happy. Dime. ¿Cómo se dice never? Never. La carita. A ver. A ver, ¿la carita de cuál? De never. No, never es... O sea, never es una, un adverbio de frecuencia. Por ejemplo, never significa nunca. Entonces, I'm never... Por ejemplo, sad. Yo nunca estoy triste. Y dibujas una carita triste. ¿Me entiendes? Sure. Ay, ay, ya. Tell me, Ari, Calle. ¿Podemos dibujar en el cuaderno? Yes, of course. Por supuesto. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, you can... Teacher, mire. Good job. Congratulations. Buen trabajo. Okay, okay, esperemos a los demás chicos. Okay, a sus demás compañeros. Okay, you have 5 minutes for this activity. Tienen 5 minutos para la actividad, chicos. Profe, mire mi carita. Show me. Okay, that's good job, Carla Pierre. Okay, if all you finish, si todos terminaron, can you show me to the camera? ¿Pueden enseñaros la cámara, chicos? No. A ver. Can you show me the camera? The camera. Profe, me puede compartir otra vez. A ver. Let me know. Can you see my screen? Ahora sí, ya, profe, ya puede dejar de compartir. Yeah. Okay, show me on the camera. ¿Pueden enseñaros la cámara, chicos? Show me. ¿Pueden enseñarlo? Okay, congratulations. Good job. Okay, that was all for today. Okay. Okay, let's start with... the video. Learning.com. Okay, we have a goodbye video. Tenemos un video de despedida. Learning.com. Mire, profe. A ver.
Show me. Good job, Carla Riera. Buen trabajo. Okay, let's start with the video. Como al inicio de la clase mencionaron, el día de mañana va a ser el Día del Niño, pero como nuestra clase es el día miércoles, vamos a tener un pequeño programa para ustedes. Sí, su mamita sí lo dijeron, ¿verdad? Sí, pero nada. Yes. Yes. Yes, teacher. El día miércoles vamos a realizar un antifaz o una máscara. Teacher. Okay. La pregunta es, ¿quieren hacer de su animalito favorito o quieren hacer de alguna otra cosa que a ustedes les guste? Superhéroe, de su superhéroe favorito. Superhéroe. Animal favorito, profe, teacher. Okay. Superhéroe favorito. Ok, entonces pueden hacer a su gusto. Por ejemplo, a algunos les gustará su animalito favorito. Pueden hacer algo parecido a ello. O si les gusta el superhéroe, también lo pueden hacer. ¿Les parece bien así, chicos? Yes. Ok, entonces, si es que pueden tener algo para ese día, todos sus materiales, de igual manera, si pueden reciclarlos, o si tienen algún hermanito mayor o menor, también creo que pueden tener sus materiales, ¿verdad? Ok, entonces, si tienen alguna pregunta para el día miércoles, me la pueden hacer saber por el grupo de WhatsApp. De igual manera, también... De igual manera, también estaré haciendo saber sobre las faltas de la clase. Ok, también estaré haciendo saber sobre las faltas de cada clase. Lamentablemente, tres faltas que tenga un estudiante, se le enviará un mensaje por interno de una aclaración si es que va a poder seguir asistiendo a las clases o si se retira su niño. Entonces, espero que igual puedan estar todos presentes el día miércoles. Y si tienen alguna duda, igual me la pueden hacer el día de hoy. ¿Les parece bien, chicos? Yes. Ok, thank you. Thank you, Ariana. Ok, si no tienen alguna otra duda, igual pueden retirarse. Eso ha sido todo por el día de hoy. Hoy ha sido una muy, muy pequeña clase, la verdad. Solo les quería informar sobre el día miércoles, lo que vamos a hacer en la actividad, y eso sería todo por hoy. Thank you. That was all for today. Thanks for watching and see you in the next video. Veremos in the next class. Bye bye. Bye guys. Bye teacher. Have a nice day. Bye bye teacher. Bye teacher. Have a nice day. Bye teacher. Veremos. Bye guys. Bye teacher. Bye bye guys. Bye. Bye. Bye Ari. Have a nice day. Goodbye. Bye guys. Bye teacher.